Ladies and gentlemen, os presento mi skin de Rus, la primera skin que sacan mía en un videojuego. Y no es el Counter Strike, donde tengo muchos millones de visitas, pero le suda la polla a Valve, porque a Valve le suda la polla todo. Es en el putísimo santo Rus. Y es esta pechera bestial. Ahí está Metal Chest Plate. Oh. Oh. ¿A quién no le gusta abrir caja? Vamos a abrir una caja a ver qué se encuentra dentro. ¡Vaya! ¡Hay solo gemidos! Chavales, ¿a quién no le gusta abrir caja? Vamos a abrir una caja a ver qué se encuentra dentro. Os presento mi regalo personal del sultán, sultánicamente, de Navidades. ¡Boom! ¡Let's go! Pues mira el otro. Madre mía, que no se entera el otro. Me ¡Vamos! ¡Let's go! No, no había larga. Vaya humo para tapar. ¡Carga! ¡Hostia! A la derecha. ¡Chaval, qué loca la que le acabo de hacer a ese señor, eh! ¡Ojo, el trailer Old School Modern Warfare 3! ¡Trailer oficial! ¡Modern Warfare 3 Old School! Sinceramente, nunca me hubiese esperado el volver a ver esto. Modern Warfare 3 trailer oficial, ¿sabes? En la puta vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos van a poner a todos! ¡Qué voces, colega! Siempre echamos de menos algo. A veces no sabemos exactamente el qué. Somos la generación de la nostalgia, de la idealización del pasado. No nos llevamos bien con el presente. Si eres uno de esos, este domingo tienes una cita. Concretamente, con el año 2011. No lo estáis viendo, tío.
¡No me veis la cara, chavales! ¡Hola, la! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Buah! El salón de mi piso, tío. Mi Blue Yeti. No me daba ni para las cortinas, tío. No me daba ni para comprarme cortinas, eh. Esperáis, ¿eh? Es porque la cámara hace cosas raras. La cámara. Sí, la cámara. Y conmigo no, y lo hace solo por el huevo. Mira el plato que es blanco. Miki, que se te cae. Te voy a pegar. A ver, esto no se cae, chaval. Ahí sí va a ser como el huevo. ¡Oh! ¡No lo creo! Esto sí quedó. ¡Le cayó! Tú, es muy mala suerte que lo tenga yo también. Lo siento mucho, te lo limpio ahora. Lo ha tirado, bro. No me lo creo. Pon aquí la cabeza. Pon la cabeza. Están aquí, Creo que llegan súper pronto, ¿eh? No sé quién ha bajado a medio. Hay más, ¿eh? No, me ha rusheado Mario. No jodas, ¿dónde? Muerto. No sé dónde están, ¿eh? Ya no veo a nadie más aquí, ¿eh? Otro más, sí. Muerto. Quedan dos solo. Ya, es que no quiero decir otro nada. Aquí, hay muerto. Hay uno en derecha, quedan dos y hay uno en derecha. Lo tengo, ¿eh? Oh, lo tengo detrás. Está ahí, cuidado, ya está, muerto, let's go. Enhorabuena. Creo que me churréis. pica en casa, subiendo a la casa de C. ¡No! ¿Un en garaje de C? Joder. Pica ya es personal. ¡Oh! Hay gente ahí en medio. Dos puntitos, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! GG, señores. Bien jugado, equipo. Orgulloso de mi equipo, de todos y cada uno de los integrantes. ¡Rata! ¡Qué caos de partida, tío! ¡Qué dolor! ¡Tenemos trofeo! ¡Habemos trofi! ¡Habemos trofi! ¡Quiero mi trofeo! ¡Quiero mi trofeo! ¡Quiero mi trofeo! Amigos, en esto llevamos trabajando más de 3 meses junto a este señor y también más gente, que ahora os comentaremos, pero es algo que, aparte de la ilusión que nos hace, es algo que también sé que os hará mucha ilusión a muchos de vosotros. ¿Quién es Pi? ¡Oh, my God! Chavales, The New Helmet. El frontal os va a molar mucho. ¡Mira el frontal! Sí. ¡Mira el frontal! ¡Mira! Obviamente, los dos valencianos. ¡Ay, chaval! Los nombres, obviamente yo tenía que ponerlos, sí o sí, aquí de Icurriña. Y ahora, lo que mola y que la gente entenderá. Mira lo que hay ahí, vale, atentos. Samurai. Ahí está. Vale, con el casco mío. Fijaros, esto, ¿no suena esto? ¿Alguno le suena esto aquí? Eso es muy top. Mi tiburón, como en todos los cascos. El tiburón de Ike, el 7 de Ike. Hemos tenido un pequeño problema con el 7, pero bueno. Chavales, el putísimo Emiljo. Atentos, vamos a jugar al Fortnite. ¿Por qué vamos a jugar al Fortnite? You see this. Me llamó el Gref el otro día y me dijo, oye, bueno, me habló por WhatsApp y me dijo, tú voy a hacer un torneo el jueves. ¿Quieres estar? Y dije, ¿de qué es? Y me dijo, Fortnite. Y dije, bro, yo hace que no juego al Fortnite 4 años. Y me dice, no te preocupes porque es un torneo para gente que hace mucho que no juega. ¿Para qué entras aquí, Perchas? Cuéntame. Te has metido para reírte como yo, ya está, ¿no, cuentita? Te quiero, ojalá me encuentre y te reviente. qué ganas tengo de reventarte, de penetrarte por todos los sitios, Perchita. Hace tiempo que no te veo ningún. No te puedo ni ver. No te puedo ni ver, Perchas, voy a por ti, te voy a destrozar. ¡Muerto! ¡Ah!
podía ser otro. ¡Ay, qué fácil, Pechita, de verdad! ¡Qué fácil! ¡Se busca enemigo! ¡Se busca enemigo decente, Perchas! ¡I'm looking for someone! ¡No! ¡No! ¿Pero esto va en serio? ¿Pero esto va en serio? ¿Esto es una broma o es de verdad esto? ¿Se ha cogido el jackpot para subirse encima de un árbol y quedarse ahí todo el rato? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Comanche? ¿Cómo estamos? Todo bien. Oye, ¿no habrás invitado a alguien más? ¿Me puedo quedar aquí o te molesta mi presencia? Sí. Claro que puedes estar, cabrón, si vamos a echarnos una risa. No te rayes, hombre. Es increíble como, a lo mejor soy yo lo único que se da cuenta, pero como que los latinos son mucho más educados que nosotros, ¿no? Si no les molesta, tal, como con mucho respeto. Un español, yo incluido, obviamente, se hubiese unido ahí y hubiese dicho, ¿qué pasa, hijos de puta? Bueno, vamos aquí a hacer algo, ¿qué? A ver si no... ¿No? Es como la sensación que me da a mí, ¿eh? Hijos de su puta madre, qué pendejos, ¿eh? Me la he comido. Die, you fucking bitch. No, you fucked me. Sorry. Otro más. Tres muertos, banana. Mine inside. Oh, cut. Okay. Apúntele bien. ¿Cómo? ¿Oye? ¿Cómo? What the fuck? ¿Qué ota? What shooting at the sky? What the fuck? Bueno, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si habéis visto el streaming que hemos hecho de Karmaland, pero ahora mismo ha empezado la serie, ¿eh? Está haciendo streaming ahora mismo Willy, estamos todos jugando a la vez. Espera, miniatura. ¿Pero qué miniatura, desgraciado? ¡Sácame de aquí! ¡Hacia Karmaland! ¡Vegeta a la casa, Vegeta! ¡Que arde! ¡Que arde! ¡Que me matas todos los animales, cabezón! Ahora apuntas hacia donde quieres ir y ahora sí para ir más deprisa. ¡No! ¡Solto! Bueno, chicos, muy buenas. Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a Karmaland 2. ¡Madre mía! Estoy aquí con Vegeta. ¿Qué pasa, Vegeta? ¿Qué pasa, guapísimo? ¡Joder, pongo una silla! ¡No! ¡No! ¡Lol! Bueno, chicos, estamos de vuelta en Karmaland. En esta ocasión ya sabéis que vamos ya por la tercera temporada. Cuidado, Creeper. ¡Alerby! ¡Sube, Alerby! ¡Bueno! ¡Ojo, traición! ¡Bueno! ¡Perdigón! ¡No pasa nada, Frankie! ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas tú? ¡Pegándole a Alerby! ¡Eso solo lo puedo hacer yo! ¡Me muero, que esto es lava! ¡Ah! ¡Me ha echado el server! Nadie medio, ¿eh? ¡Oh! Le he disparado a uno y de repente se ha cruzado el otro. Ponte tú con él. Va una, cruzaros eso, ¿eh? Go with him. Go. Dos, buena flash. Buena. ¿Dónde? ¿Cómo? No me lo creo. Ay, it wasn't on purpose. Era el guiri, además, ¿no? Sí, tío. Te le has pegado una volada que flipas. Le he metido un castañazo en la almendra que lo he doblegado. O sea, ¿cómo tener una partida ganadísima, regalada, free? Y que por culpa de hacer el puto subnormal, jodas la partida, ¿sabes? Sí, verdad que medio tampoco estaba. Habría que cubrirlo de otra manera, medio. Va, Mickey, pero que esa, la era menos la ronda esa. Menos no. Hacer el subnormal en esa ronda, no. Disparando al puto. Esa ronda. Sí, sí, ha sido totalmente. ¡No! Ahora, ¡vamos! ¡Ahí está comiéndome una
¡Oh, qué guapo! ¿Cuánto vale esto? Hostia, esto vale billetes, ¿eh? ¡Hostia, genial, chaval! ¡Que esto vale dos ladrillos! Vale, pues chicos, bajamos por el agua, ¿no? Comenzamos Karmaland. ¡Ahora sí! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde bajamos? ¡Que le estás a matar! ¡Le estás a matar! ¡No me lo puedo creer, tío! No me lo puedo llegar a creer. El primer tonto, tío. El primer tonto. ¡Oye, Alervi! ¡Muerte de Karmaland! ¡Alervi, voy a ir a por ti, Alervi! ¡Ha sido un accidente! ¡Y no la morís! ¡Para! Nos comentas, haz la lanzadilla. Que no hay nada, que no hay nada, hay una vaca. Hay una vaca, ya está. ¿Qué coño es eso? ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¡Se ha puesto negro! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez Ibiza! ¡Otra vez Ibiza, cabrón! ¡Que se me llevan! ¡Ayudarme! 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 ¡Se me llevan! ¡Que se me llevan! ¡Abrica! ¡Me llevan a Málaga! ¡Voy a por ti! ¡El agujero está bloqueado! ¡Eh! ¡Estoy en la cárcel! Sí, pero ¿qué te pasa? Nada, nada, vamos. Pero ¿por qué no pones bloques en tu puerta? Imagínate. Es verdad, es verdad. Si lo digo por ti, ¿eh? Vaya. Sí, sí, no, no está. Eres tonto, Frank. ¿Para esto era? ¡Apartar! ¡Apartaros de la cama! ¡Fuera, por favor! ¡Oh! Los doctores preparados, doctores, por favor. Que sea rápido. Que sea. ¡Cállate, cojones! ¡Que me van a operar! ¡Hostia! Está nervioso, está nervioso. Vegeta, por favor. Deja espacio, deja espacio. Vegeta, deberías entenderlo, Vegeta, boludo. Me lo estoy pasando mal. Como su hijo cabezón, porque va a salir un hijo. Va sacando la cabeza por el agujerito. Y siente lo que es ser mujer. Acabo de dar cuenta de que esto es un poco que estamos haciendo. Que siento cosas. ¡Alejaros! 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 ¡Leer el chat! ¡Joder, fuera! ¡Alejaros! ¡Chicos! ¡Alejaros! ¡Todos! A ver. Para la música. Rubius. Alejado. La línea amarilla. Juan, la línea, por Dios, la línea. Coño, perdón, coño, perdón. Dale ánimo. No, no, no lo entendéis. A estos les suda los huevos que a mí me estén sacando un niño. Te la dedico esta. Gracias. Tell me why. Un zafiro que sea un carambit. Que sea un carambit, un carambit. Al dorado. Estoy jodiendo. Por favor, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ha quitado el drop. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No jodas. ¡Tiene COVID! ¿Qué coño? ¿Qué es el rubio cuando hay Frank? ¿Qué ha salido? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Alejandro, dale espacio, déjale espacio. Ay, Frank, tienes una genética malísima, pero que me está golpeando, es un normal. Oye, se parece al padre. Horrible, ¿eh? Se parece al padre. Tiene sus ojos, la verdad que sí. Stax, tienes que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre, chicos, hay que ponerle nombre. A ver, vamos a pensar bien. Bueno, que lo piense el padre. Tengo el nombre perfecto. Se va a llamar Titanicus. ¡Titanicus! ¡Titanicus! ¡Es el mejor! ¡Titanicus! ¿Por dónde está el culo? Pues tenía que ser un nombre de mierda, así que es verdad.
¿El apellido? ¿Cuál es el apellido, pues? ¿Qué hace? Titanicus puede hacer lo que le salga de la polla. Hay uno que se llama Carla. Se llama Titanicus, pero podemos ponerle nombre Titi, por ejemplo. Titi, vale. Titi le queda más bonito. También, sí, le podéis llamar, pero es Titanicus. Su nombre es Titanicus, pero podéis llamarle Titi. Titi, cuando seáis sus tíos, podéis llamarle Titi. Escucha. Pon una mira aquí. ¡Vegetita! ¿Vegeta? Aparece en tu casa. Pues reaparece. No puedes salir la puerta. ¿Cómo puedes? Te voy a partir la madre. ¿Qué? Vamos a vengo a revivir a Luzu. Luzu está muerto. ¡No! ¡No! Foto. Así, al lado de Luzu, por favor, gracias. Vale. Se dejamos aquí. Esto es ilegalísimo, lo que habéis hecho hoy. Y aquí me habéis puesto una mina. ¿Sois bobos? Mira, que sois subnormales. Que no me podéis poner las minas ahí, tú, que destruís todo. ¡Dios, la de pollos que tengo ahora aquí metidos! Me cago en la leche. ¡Vamos, que si no os libero! ¡A tomar por saco todos los pollos! ¡Todos muertos! ¡Que vuelva! ¡Pero sois bobos! Vale, no, yo iba a decir, me ha dado todo azul y luego esto habrá que hacer 3 millones de contratos. Quedamos en que vas a jugar mínimo un faceit al día, Miki. Vale. ¿Te parece bien? Miraremos tu historial de faceit. ¡Oh! ¡Otro! Esto es dinero, amigos. Esto es dinero. Miki, no te vas a escapar, ¿eh? Miraremos tu historial de faceit la semana que viene. No te vas a escapar. Y todo secuestrado, los animales. Que no están secuestrados, Frank, que esto es. ¡Titi! ¿A ti también te has secuestrado? ¡Huye! ¡Huye, hijo mío! ¡Corre por la puerta! ¡Sí te has secuestrado! Vale. ¡Se me pegue! ¿Por qué me pega? ¿Pero qué es esto, hijo mío? Dale. Llévate al niño también, llévate al niño. Así raro. Vale, Titi. Le iba a hacer yo hoy una habitación a Titi. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Sí, sí. ¿Qué brujería hay en esta casa? ¡Me voy de aquí! ¡Oh, que se me llevarán a mí también! ¡No, tengo que huir! ¡Me voy con la bici, me voy con mi bicicleta! ¡No, no, 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 no! Sí, en triples. ¿Muerto? Os flasheo, ¿eh? ¿Salís a mi flash ya? Vale, encima de desayuno en el tanque. ¿Cómo? Joder. Estamos en la partida. Los contrincantes son los siguientes: Pucha Serie, TG Porro Rau.
Ya está, toma, cuenta. De Green por Raemon, de Green por Raemon. En vez de TG de TGP, TG porro. Rampa entra y arriba. Pala. Pala, o sea, rampa menos 50. Buena, ese era. ¿Putada de qué, chaval? ¿Si se la ha hecho? ¡Vamos! ¡Hombre, que si me da! ¡Qué buena, bro! ¡Si te piensas que todos somos unos putos losers, chaval! Mi hermano hace 20 minutos. Mayolo, ahora miro el texto, ¿vale? Un segundito. Acabo de entrar a casa, ¿vale? O sea, os cuento el contexto de esto. Acabo de entrar a casa, ¿vale? Cuando le he quitado la correa a la perra, en la puerta de la calle había un bicho de estos pequeñitos. Paso que se me va a tildar. No. Paso que se me tilda. Lo has perdido cuando cuenta que se lo come. ¿Se ha comido la perra el bicho? No, él. What the fuck. Vale, básicamente, un bicho pequeñito de estos que siempre están en el baño, que tienen alas, que vuelan y suenan dando. Vale, básicamente, estaba en la puerta, he abierto la puerta y al abrir la puerta justo he cogido aire y al abrir la puerta pues el bicho se ha movido y al pillar aire por la boca me lo he tragado. Bicho. Llevo 20 minutos un poco raro, o sea, porque lo noto como por dentro y he movido un poco y... Pero creo que no lo he sacado. Pero Dios mío. ¡Oh! Nah, he visto como 25, pero... Es un matujo de mierda, sí señor. Estar en la jungla, hay 80. ¿Es legalísimo? ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado? ¿Quién la ha matado al pobre bicho? De uno, hijo de puta, ¿no? De uno, hostia. A la cárcel, ¿quién ha sido? Mira, está triste. No, no, triste. Yo te consigo otro, Vegeta. No vayas, no te vayas, Vegeta, que todavía falta mi subasta, Vegeta. Ya está entrando. Voy. Otro short. ¿Otra dos? Oh, bueno. Tres muertos aquí. El último estaba short. Vale, tengo bomba. ¡Hay dos! ¡Cabrón! Con la puerta con este estoy abierta. No sé. Putirubi, más chulo que un hacha. ¿Tienes? Buena, Rubi. Madre mía, ojo. ¿Hola? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me ha pillado con el jamón York en la boca! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Guapo, Factory! ¡Guapo! Que la gente ya sabes que le cuesta moverse a los puntos. Sí. Ya lo hemos visto. Sí, hay gente que juega al Planta Simulator. Sí, se queda. Les gusta quedarse en modo planta, es verdad. Pero bueno, hoy venimos a esa gente a enseñarles a jugar. ¿Quieres que le demos? La verdad que tengo ganas. De hecho, hemos empezado antes. Hay que decirlo, hemos empezado antes. Es verdad, ¿eh? Porque queríamos jugar ya. Y hemos jugado antes de empezar a hacer todo esto. Esta tarde hemos jugado. Vamos, estamos. Venga. Vamos a jugar. Yo no lo tengo ni abierto. No, están. ¿Dónde vas? Aquí. ¿Dónde me pongo? Dime dónde. Aquí. Aterriza tú. Yo voy. Bueno, le mueves hasta la cola, chaval. No, así es espectacular. Por favor, súbete que me voy a chocar. Pero hombre, que me vas a matar. Allá estoy. Bueno, qué nivel de pilotaje. Increíble, don Guillem. Bueno, yo voy a aparcar aquí. Baja, que voy a ser espectacular. ¡Hostias! ¡El helicóptero, tú! ¡Tú! Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor. Nueva zona objetivo. Moveos al punto caliente. ¡Qué buena, Willy! Vigilo tu retaguardia. ¿Qué fue dentro soldado? Yo. Estoy haciendo yo. Solicito un vuelo de reconocimiento. UAV sobrevolando la zona. Y aquí estoy matando, pero. Respuesta disponible. ¡Una
Dos muertos, ¿eh? Es una bala ahí, una bala, una ahí. ¿Muerto? ¿Te has matado un tiro? Te he matado un tiro con la diga, sí. ¡No! ¡Me mata! Bueno, me saca el artillero ese, ¿eh? No, lo ha matado el Jagger. ¡Ojo, me he cargado Neymar! ¡Estoy dentro, Mini! ¡Volvemos! No estaba muerto, estaba de parranda. La 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 la. Lo por el tejado. Y el contrato. Buenísima. ¿Pero no se abría solo el paracaídas? No, pero te cubro, yo te cubro. ¿Qué? ¿Lo has escuchado? Sí. Veamos. ¿What? ¿What? No, no sé, yo me tampoco decirte guapo. What the fuck? What the fuck, bro? ¿Quién es cerrada? Hola. ¿Esto qué es? ¿Quién es cerrada? ¿Quién es cerrada? El 14/6/2020 me puso Edu guapo y lo instabetaron. No entiendo mi van. ¿Pero qué cojones? Chavales, yo no entiendo lo que ha pasado hoy con lo de la medusa. ¿Cuánto vale esto? Se viene sorteo para los subscribers, amigos. De 1000. ¡Oh! Dios, ¡oh! ¡No! ¿Cuánto? ¡Oh, what? 1800 pavos en el market. ¿Cuánto vale? ¡Oh, my! No. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Deus, meus, deus, meus, deus, meus, deus! Una mitad inside. ¿Qué es última, bro? Una mitad excelente, puedes. Se pensaba que podía con tu P90, ese tío con su P90. ¡Ojo al molotov! ¡Oh, my God! Me voy a quedar en la esquina porque me lo merezco. Cuando os enseñe lo que me he comprado, ¡os vais a quedar todos locos! ¡8 pilas, gasta! No me ha echado de casa la parienta de milagro, chaval. Está molado, ¿eh? Esto es escopeta, ¿no? Oh my god, ¿dónde está, chaval? Al fondo a la izquierda del mapa. ¿Pero quién es Tarzán? ¿Tenemos claro el objetivo? ¿Cómo? No, lo vamos a saber. ¡Casa de Nigre! ¡Coña, no! ¡No será capaz! ¡A quién no le mola estampar el helicóptero! ¡Es la hora! 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 ¡Ahí voy! ¡Con los cubos! ¡Quiero diorita pulida! No voy a tocar nada, que si no me quedo sin. ¡José, ve a Fargan ahí al fondo! ¡Se quedó Fargan! ¿Lo habéis visto al fondo? Amigos, gracias a todos por haber hecho posible otro Karmaland, otro donde esté yo. Gracias a todos por haber estado con nosotros desde el minuto uno. Esperemos que por lo menos os lo hayáis pasado bien. Al final la serie la hacemos porque a nosotros nos apetece, pero también porque sabemos también lo que os gusta. Y siempre ha sido la finalidad de Karmaland, ¿no? Nos vemos si hay otro, si me invitan.